mira la cámara. No podemos salir. El problema es que no. Ahora es por cuervo. Venga. Por el mundo. Están viendo a los Tagorichi, que son el plato fuerte de esta noche aquí en el concurso. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de memoria con vosotros. Fuisteis los segundos clasificados del año pasado, los primeros de 2011. ¿Es así? ¿Estáis orgullosos de eso? Bueno, estamos orgullosos, claro, igual que del resto de año. No solo estás orgulloso del primero y del segundo, también del octavo, sí. Estás orgulloso de los 13 años que vamos a cumplir este año. Muy bien. Como plato fuerte de esta noche, ¿vosotros qué traéis para el público? Bueno, el título es bastante explícito. Somos los Robin Hood, los asaltadores del Bosque Verde. Como todavía queda un poquito de tiempo, me ha dejado un poquito de tiempo para la sorpresa. Cada uno que piense lo que quiera, pero bueno, es evidente, ¿vale? No hace falta que demos muchas más explicaciones. Muy bien. Entonces, además, están casi preparados porque van a subir dentro de un momento. A ver qué nos vas a comentar. La gente cuando vea la actuación va a flipar. ¿Sí? Ese es mi punto de vista. Él es Víctor Manuel Quintana Sánchez y es nuestro figurante estrella. Figurante estrella de Es la segunda o tercera vez que participa como figurante. Y siempre eterno aspirante a no ser figurante, sino componente. Alguna vez va a ser componente, todavía no sabemos cuándo, pero va a ser componente alguna vez. ¿Puede ser el año que viene cante la chirigota? Puede ser. Toma, hacer casting. Muy bien, pues mucha suerte. Vale, que tengáis todo mucha suerte dentro de un momento que vais a subir ya arriba, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Deja que te coma eso, no te hagas la remolona. Ay, Felipito de mi vida, eso no te lo puedo dar. Porque tengo el bacalao con la salsa de tomate, no te vayas a Mercadona, el día que te coge el mundo.
reforma de la monarquía no es un problema de hoy. Es que cuando vivía Franco, hasta hoy día con Mariano Rajoy. Más que la plancha el sanguino, el rey está chocheando y es más inútil que ponerle un galero ambiguo. Empieza mucho el fuelán y a ese le cae la baba. Por eso cuando la brisa da un rebalón y se parte toda la cara, un día fue de safari, no veas la que lió. Se fue a matar a Dumbo y el mismísimo Walt Disney hasta se descongeló. La casa real no tiene bien comido el puto cojo. Por donde quiera que vayan levantando un arcabón. Presumen de la corona sin hacer acto de conciencia, teniendo en su misma casa a un auténtico ladrón. No podemos seguir así, tener una monarquía nada más que porque sí. Cuando lo único que hacen es saludar y sonreír. Cuando salen Nochebuena me dan ganas de estamparle un cenicero. Yeah.
han temblado hasta los altares. El papa la que ha liado, el Belén ha dejado pelado. Benedicto que es un cholito, la mula y el buey se ha cepillado. Y para el año que viene a los tres los meten en un adosado. El reo Daniel Serrano se quedó adorando la cuna. El niño lo vio de frente y gritó: ¡papá! ¡Eh! ¡Ha vuelto la mula! Soy Robin Hood, soy Robin Hood, soy Robin Hood. Robo para los pobres que para los ricos. ¡Ya roba tú! En el movimiento 15M, que digo yo movimiento, eso fue un estancamiento. Me planté en la Puerta del Sol con mi tienda campaña desde Carrón y una pancarta bien grande que llegaba hasta el cordón. En ella puse bien claro: luchemos todos a una, y si viene la policía, disimular y sacar la uva. Soy Robin Hood, soy Robin Hood. Robo pa' los pobres que pa' los ricos. Ya roba tú. Yo vengo de Marina Lenta, revolucionario y el alcalde soy de allí. Robo para los pobres por muchísimos motivos, y esa es la razón por la que yo me visto así. Mi gorro es más largo que el pico de una cigüeña, y cuando llueve incluso yo puedo fumar. ¡Ja, ja, ja! Y con este arco y esta flecha que te tiro, con nada tú te puedes preparar. En el medio del camino siempre llevo a cuesta esta gran bota de vino. Voy dando la nota y hago siempre lo que quiero. Por ese motivo se me ve tanto el plumero. Ten mucho cuidado, que ha llegado el justiciero. Fíjate si tengo cara, mucha más cara que un dado, que a muchos ricos alguna finca se las expropiado. Recuerdo una muy sonada, salimos en todas las portadas, menos en la del interview. Mataron los jornaleros a saltarla muy temprano, marquen por la madrugada, porque era de la duquesa. Corrimos a la piscina saltando por el alambrado, sin saber lo que cubría, nos tiramos de la riga y hubo uno que se ahogaba. ¡Tú a la chiquilina! Después de mucho pintar y de alborotar, decidimos
destino, me lo jugué a los dados. Me tocó Mérida, que gran alcalde tiene su gente. Nadie sabe dónde está. Imagínate que se ha perdido. Mayonesa, coge por la caos.
pescado, desayuno y merienda. Coge el plátano, no pare, no pare. Hostia, Pepe, no, yo pare, yo pare. ¿Cómo os habéis sentido en el escenario? Bueno, pues aquí el amigo Vito se ha sentido solo un ratito, porque él ha salido solo un rato. Bien, la verdad que bien, muy a gusto, muy tranquilitos al principio. Sí. Y la verdad que bastante contento, la verdad que sí. La verdad que sí, muy bien. La actuación ha estado de puta madre y creo que a la gente le ha gustado, pero vamos, bien. Mi momento es 5 minutos, pero bueno, pero también disfruta como hecho. Igualmente. ¿Os sentíais antes de salir con esa presión de que la gente os vea un poco como favoritos por los resultados que habéis dado otros años y demás? No, tampoco es eso. Nosotros siempre intentamos salir a hacerlo lo mejor que se pueda, si gusta bien, si no, pues también. Siempre intentamos traer algo que intente gustar y bueno, la gente sinceramente pues siempre nos responde y eso es agradecer, ¿no? Vale que sí. Lo importante es pasártelo bien, disfrutar y ya está, y quedar ahí con los amigos y fuera. ¿Y después de la actuación un poquito más cerca de la final o en la final? Bueno, todavía no se puede decir porque hay mucha gente que falta por cantar, mañana pasado y en fin, veremos cómo se da acontecimiento y bueno, y lo importante es participar fuera, que no ganamos, pues bueno, ya no pasa nada, nos quedamos fuera. Muy bien, pues que tengáis mucha suerte, bueno, ¿vale? Venga, hasta luego.